El que fuera ministro de Defensa, Federico Trillo, es seguidor del Celta por herencia paterna. El padre del segundo componente del dúo, Andy y Lucas, fue jugador celeste, así que su hijo comparte esa devoción. También el abuelo del presentador, Jesús Vázquez, vistió su elástica, así que el ferrolano tiene al Celta entre sus preferencias. Un escudo que también se enfundó el actor Viggo Mortensen por el guiño a su nombre, los actores Martin Sheen y Emilio Estevez, descendientes de gallegos, o la reina del pop cuando visitó Balaídos hace 25 años. El deporte también tiene sus fieles seguidores. Paula Vázquez presume de deportivista, al igual que el locutor Pepe Domingo Castaño o la presentadora Alejandra Prat. También el actor Mario Casas es su fiel seguidor desde la distancia. Reconocida siempre fue la pasión blanquiazul por el ya fallecido presidente de la Xunta, Manuel Fraga. El actual ejerce de rey Salomón en este sentido, pero parece que sus preferencias tiran más hacia el norte, al igual que las de Rajoy. Soy del deporte, sí, sí. Pero mi hijo, el pequeño, es del Celta. Si él quiere ser del Celta, yo, ¿qué le voy a hacer? Quienes lo tienen muy claro son dos de los rostros más populares de nuestra tierra, que triunfan fuera de ella y que mamaron estos colores desde pequeños. Mi padre, el pobre inconsciente, es del Deportivo. Y entonces, claro, intentó, mientras yo no tenía uso de razón, el hacerme deportivista. Lo consiguió hasta que tuve ya mi primera idea buena en la vida, que fue decir, hostia, siendo de Vigo, ¿para qué carajo voy a ser de Deport? Yo crecí con el Deport de Arsenio, que subía a Primera División. Todos los domingos a ver al Deport y el domingo siguiente a ver al Fabril. Y no faltaba ni un solo día. Hostia, siendo del Celta, un recuerdo borrado tiene que ser negativo, joder. Sí, el penalti de Alejo, qué cojones. Aunque nos jodiese, pero fue probablemente el momento más importante que yo haya vivido como celtista. Es el único equipo del mundo que puedo no llegar a ver por sufrimiento. Yo recuerdo que el famoso penalti de Jukić, ese partido, ahí podía haberlo visto, no tenía teatro ni nada ese día. Me acuerdo perfectamente que estuve huyendo de cualquier sitio que donde subiera una radio, donde hubiera una televisión. Le dejo pasta al Celta en el mundo merchandising, sí. Vaperos por ahí, bodys, pijamas de niño, hay varias cosas. Estoy diciendo todo esto como una camiseta de hace 3 años, que la peña dirá, joder, cómprate la nueva. En la bandera de atrás tengo una bufanda, no, tengo varias bufandas. Tengo dos camisetas, una de ellas con mi nombre y el número 30, porque me hicieron socio 30.000 de honor. El derbi de mañana lo vas a ver, ¿no? Hombre, Dios mediante. Con familia y con otros vigueses amigos de aquí de Madrid. Pues la verdad es que no estoy nervioso, pero además estaré en el teatro mientras el partido, o sea que el trayecto a casa lo haré pegado a la radio en el coche, evidentemente, llegaré a casa y me veré los últimos 20 minutos. No lo digo nunca. Juego porras a cualquier partido menos a los del Celta, no lo sé, no tengo ni idea. Pues yo apuesto por un gol de Lucas y creo que vamos a ganar 1-0. Estos coruñeses cuando se enfrentan a nos, no en partido calquera. Hombre, al eterno rival le deseo que se clasifique para la UEFA, hombre. Hostia, que el derbi lo pierda. Si puede ser por Malleira, mejor que mejor, pero que luego se salve. A mí me gusta que el Depor esté en la misma categoría que el Celta y por debajo. Entonces este año está siendo redondo. Que tengamos un buen partido y que sea una fiesta del fútbol gallego. A la Celta.